Amiga Marta Obeso dice que se prohíbe la pesca en el norte del Golfo de California hasta el 30 de mayo. Marta Obeso, tú tienes los detalles. En el diario oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual se amplía del 11 de abril al 31 de mayo el periodo de suspensión temporal de la pesca comercial mediante el uso de redes, enmalles, cimbras o palangres operadas en las embarcaciones menores en el norte del Golfo de California. Esa prohibición que estaba vigente desde el pasado 10 de abril fue ampliada con la finalidad de preservar algunas especies como la vaquita marina. En estas medidas fueron para ampliar el polígono de protección y compensación económica para los pescadores que realizan la actividad productiva en esta área natural protegida, así como medidas para la conservación y recuperación de la vaquita marina que se establecieron desde hace 2 años. La SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, tiene la facultad de administrar y regular el uso, así como promover el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y la fauna acuáticas, ordenando las actividades de las personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que se deberán de realizar estas operaciones pesqueras. Así es que ya lo saben nuestros amigos pescadores de la zona norte del Golfo de California, que estaban esperando de terminar a esta prohibición para lanzarse al mar a buscar los productos del mar en esta temporada de Semana Santa, pues no lo podrán hacer porque ha quedado ampliada la prohibición durante todo el mes de mayo, Eduardo. Desafortunadamente, pues ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Hasta luego. Nos vemos. Pues ya, nos vamos de Sonora a un ladito a Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Obeso.